nuevamente a otro video y en esta ocasión les traigo este video de preguntas locochonas. Les dije en Instagram que me preguntaran lo que ustedes quisieran, pero que fuera locochón para que yo hiciera un video al respecto. Y pues bueno, tomé captura de pantalla a todo lo que me pusieron, porque obviamente no lo iba a hacer el mismo día que me lo preguntaron, entonces pues para tener evidencia, ¿no? Y vamos a comenzar, espero que se queden conmigo hasta el final y también espero que se diviertan un ratito. Y bueno, vamos a comenzar, voy a estar contestándolas así como las vaya viendo, ¿ok? Muchas se repiten, entonces las voy a estar salteando para no contestar todo el tiempo lo mismo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta y dice, ¿te has hecho pipí en la regadera? Yo creo que todas lo hemos hecho en alguna ocasión. Sí, alguna vez en nuestra vida sí lo hemos hecho. No me van a mentir, yo sí lo he hecho. Lo siguiente dice, ay muchachas, lo que me preguntan, ¿quién es más fogoso, tú o Jorge? Yo digo que yo soy más fogosa. Ay, no lo sé, probablemente los dos, tal vez. La siguiente pregunta dice, con todo respeto, ¿a los cuántos años fue tu primera vez y con quién? Oh, bueno, voy a ser bien sincera, me crean o no, ya quedan ustedes, yo sé lo que he vivido y pues bueno. Mi primera vez fue a los 17 años con Jorge. Jorge ha sido mi primer pareja y espero que sea la única y la última. Hasta que me casé, pues tuvimos intimidad. Así es, me casé a los 17 años, por si no sabía. Bueno, otra pregunta que me pusieron, casi no están tan locochonas, pero la otra pregunta era que sabes cuántos años me había casado. Me casé a los 17 años. ¿Harías de nuevo la travesura de tocar el timbre de tus vecinos y salir corriendo? Por supuesto que sí, sí lo volvería a hacer. Me encantaba hacer eso. Qué traviesa, ¿verdad? Pero sí, sí lo volvería a hacer. ¿Cómo eres en la intimidad? Golosa, golosa. Con ese tono de Ludovico Peluche. Golosa. ¿Arriba o abajo? Arriba, definitivamente. Arriba. ¿Cada cuánto te quitas el bigote? Y se me tarda en quitármelo porque de hecho a mí no me crece tanto el bigote. Yo creo que una vez cada 2 meses. Vean. No sé, a mí no me crece tanto el bigote, entonces no me lo depilo tan seguido. ¿Te echas punes enfrente de Jorge y Jorge se echa punes enfrente de ti? Así es. Nos tenemos tanta confianza que ya no hay pena para eso. Sí, nos echamos punes enfrente el uno del otro. Así es. Si hubiese certamen de belleza infantil en México, no sé si hay, ¿meterías a concursar a tu pollis? Definitivamente no, muchachas. Tal vez más grande cuando ella ya pueda tomar sus propias decisiones. Si quiere meterse a algo de esto, por supuesto que la voy a apoyar, pero ahorita tan pequeña, no lo haría. ¿Te atreverías a hacer retos con tu pareja en la calle? Saludos. ¡Claro que sí! Por supuesto. De hecho, quiero grabar ya como esos videos que están ahorita muy de moda en los canales de 24 horas aquello, haciendo retos con mi pareja. No sé, tengo ganas de hacer algo así ya en este canal. Como que ya hace falta, ¿verdad? Pero sí, sí me atrevería. ¡Claro que sí! ¿Cuándo tendrá Vale un hermanito? Muchachas, cuando Dios lo quiera, aquí estoy dispuesta. Cuando Dios lo quiera. ¿Cómo te cuidas para no tener bebés? Ya sé, no es locochón. Muchachas, Jorge y yo tenemos 2 años sin cuidarnos. Siempre que me he cuidado ha sido con pastillas. Y hace ya un tiempo me cuidé con parches, los utilicé 1 año. Y me causaron un desorden hormonal horrible que jamás en la vida los volví a usar. 1 año bastó para que todo mi cuerpo enloqueciera. Arriba o abajo, tú ya sabes de qué hablo. ¿Ya la contesté? Arriba, por supuesto. Arriba en la litera, más rico, ¿verdad? Me da vergüenza preguntar, pero lo voy a preguntar de todas maneras. ¿Qué estilo de calzón utilizas, Chonino? Bueno, muchachas, yo solamente puedo andar con tanga. No, yo no puedo usar otro calzón. No puedo, muchachas, definitivamente no puedo. No sé por qué no, es muy incómodo. Yo pura tangueshi. Tangueshi, arriba la mano, las que son como yo, no me dejen sola, por favor. ¿Te raparías el cabello? Claro que sí, siempre y cuando haya una razón importante para hacerlo, por supuesto.
así de mis ganas, obviamente no. Pero si tengo que hacerlo por alguien, por algo, definitivamente lo haría. ¿Se te ha escapado un gas o algo así enfrente de alguien que no sea tu mamá, hermanos, esposo? Claro, por supuesto, lo tengo muy presente. Iba a la secundaria, bueno, ha sido lo que más pena me ha dado. Iba a la secundaria, estaba en el parque con mi mejor amiga, bueno, en ese entonces Ana. Estábamos comiéndonos unas papas bien rico y nos estábamos riendo tanto que se me escapó uno. Ella y yo nos quedamos viendo y nos reímos más. Yo de la pena y ella por lo que había sucedido. Gracias a Dios, solamente estábamos ella y yo. Ya era noche, eran como las 8 de la noche. Entonces solamente, y gracias a Dios, lo escuchó ella. Ay, no, qué pena. Ha sido enfrente de ella y enfrente de mis suegros también. Ay, qué pena, sí. También ha sido enfrente de mis suegros, por supuesto. Oh, Dios mío. Para hacerlo con tu esposo, depilada o despeinada. Como caiga, muchachas, como caiga. ¿Qué es lo más asqueroso que haces cuando nadie te ve? Tipo comerte un moco o así, jeje, saludos. Pues lo más asqueroso cuando nadie me ve es echarme punes, porque eso de los mocos hoy me da tanto asco, de verdad, muchísimo asco. Es un tema que no puedo tocar, me da mucho asco los moquillos, no sé por qué. Yo sé que es algo normal del cuerpo, pero pues sí, menos comérmelo. Cuando veo que alguien está haciendo eso de que se lo está sacando o se suena, uy, me dan ganas de vomitar. Me retiro rápidamente de ese lugar, me da tanto asco. Ay, no sé por qué, pero sí, así es. ¿Qué es lo primero que te lavas cuando te bañas? A ver, entro. El cuerpo. Lo primero que me lavo es el cuerpo, todo el cuerpo. Y dejo al final la cabeza. Primero el cuerpo. ¿Te comerías un moco o la cerilla? ¡Uy! Ninguno de los dos. ¡Qué asco! No, no, no. ¡Qué asco! Si tuviera que comerme algo de los dos, así, por alguien o por algo, definitivamente sería la cerilla. Ay, los mocos, les digo que me da tanto asco. Uy, no, ni imaginar. No. ¿Tuviste piojos de niña? Sí, muchachas, sí, tuve piojos de niña en la primaria, para ser exacta. Teníamos unos vecinos que pues, tenían piojitos, nos juntábamos mucho con ellos, entonces sí, tuve moquitos, piojitos. ¿Con cuál bebida alcohólica has tenido tu peor borrachera? Ay, con el tequila. ¿Cómo olvidar esa peda? Ay, esa borrachera. ¿Cómo olvidar esa borrachera, muchachas? Fue un día antes de bautizar a mi primer ahijado. Jorge y yo teníamos un poquito de casados, yo creo que unos 3 años. Y no, 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 como 4 años, como 4 años. Y un día antes nos fuimos al antro a celebrar y a disfrutar. Me puse una borrachera que no saben, el día siguiente me moría de cruda. Pero aún así, cumplí con mi compromiso, todo súper bien. El tequila, muchachas. El tequila me encanta, pero se me puso bien mal. Ahorita todo leve, leve, tranquilito. Hola, hermosa. ¿Has chocado alguna vez? Espero que no. Siempre con precaución. Besos. No, nunca en la vida, gracias a Dios, nunca he sufrido un accidente automovilístico. Y espero en Dios así seguir. No, 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 no. ¿Qué talla de bra eres? Bueno, les voy a ser bien sincera. Hace como un año era 36B, pero no tanto porque tuviera mucho, sino por mi espalda, estaba muy espaldona. Y ahorita como bajé de peso, soy 34B. ¿Qué manías tienes? Bueno, una de las manías que más tengo, ustedes lo han notado, es estarme agarrando el cabello todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La otra que ha sido muy notoria es que todo el tiempo estoy agregándome bálsamo labial. Y lo paso 100.000 veces, 100.000 veces. Otra manía que tengo es que antes de dormir muevo el pie, como que me arrullo moviendo el pie. Y otra manía, es que tengo muchas, otra manía es que antes de dormirme no puede estar nada abierto, nada. Si veo una puerta abierta, inmediatamente voy y la cierro. Un cajón abierto, bueno, sí, voy y lo cierro. ¿Qué más? Otra manía que tengo, y es la última que voy a decir, porque tengo muchísimas de verdad, es guardar todo en toppers, en toppercitos. Todo lo quiero guardar en toppercitos y también todo lo quiero guardar en cajones. De hecho, aquí en la casa soy Lady Cajones. Lady Cajoncitos, me dice Jorge. ¿Te has puesto peda recientemente? Bueno, borracha. Sí, cuando nos fuimos hace un mes a un pueblito que se llama Aculco. No me puse
tan borrachísima, pero sí, sí me sentía mareada porque tenía mucho sin tomar, entonces me tomé unos alcoholitos y me agarraron así, es hace como un mes. ¿Qué preferirías? ¿Que toda la vida te oliera mal la boca o toda la vida te oliera mal las axilas? Ay, muchachos, yo creo que las axilas, porque pues la boca, imagínense, todo el tiempo estar hablando con alguien, pues no hay como un olor acá fresquito, rico, y las axilas, pues simplemente no alzo las manos y ya, hola, sí, ¿cómo estás? Yo creo que preferiría las axilas que la boca. Ay, no, qué asco la boca. De por sí la boca es muy asquerosa. Cuéntanos algo muy locochón de tu adolescencia. No es que sea tan locochón, pero cuando iba a la... Es que mi etapa más rebelde yo creo que fue la secundaria. Cuando mi mamá estaba en Estados Unidos y me cuidaban dos de mis hermanas. Fue como mi época más rebelde. Me iba mucho de pinta. Bueno, no asistía a clases. Según en la casa me arreglaba, todo súper bien. Sale, vaya Dios, ya me voy a la escuela y nunca llegaba a la escuela. Nos íbamos a ranchos de amigos. Unas compañeras y yo, y ya nos íbamos a tomar. Nos íbamos a tomar, esperábamos todo el día ahí tomando cerveza, tequila, jugando, ya saben, ¿no? Cuando va uno, pues con amigos, escuchando música, cantando. Llegaban, porque yo iba a la secundaria en la tarde, llegaban por ahí como a las 6 de la tarde y dejábamos de tomar, tomábamos un buen de leche, agua, jugos para que se nos bajara. Y ya a las 8 de la escuela, según salíamos, yo llegaba a la casa como 8 y media y todo súper bien. Mis amigos me iban a dejar una esquina antes de la casa para que mis hermanos no se dieran cuenta que llegaba yo caminando, súper feliz de la vida. Yo creo que eso ha sido como lo más locochón que he hecho en esa época. O sea, no asistir a clases, porque lo hacíamos bien seguido. O sea, no crean que era como una vez al año. No, lo hacíamos bien seguido. Así es, le mentía mucho a mis hermanas. Discúlpenme si están viendo esto, pero ya hablamos de eso ustedes y yo. ¿Lo han hecho en el carro, tú y Jorge? Muchachas, ¿qué creen? Que no, nunca en la vida lo hemos hecho en el carro. ¿Qué nos está pasando? No hemos vivido. Pero sí, no, nunca lo hemos hecho. Hace falta, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Te harías un tatuaje? Por supuesto, claro que sí. Sí, me haría un tatuajito. No es pregunta, pero te lo quiero decir de todas maneras. ¿Extrañas a alguien de tu pasado? Por supuesto, sí, muchachas. Extraño mucho a una compañera mía de la secundaria, se llama Ana. Era mi mejor amiga. Ya se las mencioné anteriormente. Era mi mejor amiga, compartíamos tantas cosas juntas, éramos muy afines. Entonces, hace tanto tiempo que perdí contacto con ella que me gustaría volver a reencontrarme, a platicar con ella, qué fue de su vida, recordar viejos tiempos, platicar nuestras anécdotas. Sí, me gustaría volver a reencontrarme con ella y es una de las personas que extraño de mi pasado. Si tuvieras que volver a vivir toda tu vida, ¿la volverías a vivir o le cambiarías algo? Definitivamente la volvería a vivir así tal cual fue, no le cambiaría nada porque siento que si altero el pasado, pues el futuro obviamente se alteraría. Entonces no le cambio absolutamente nada, no me arrepiento de nada, lo que hice lo hice en su momento porque quise y sí, no, no cambiaría nada. ¿Te ha pasado algo relacionado con la actividad paranormal? Se los he mencionado en mis blogs muchísimo. Este es un tema como muy polémico porque hay mucha gente que no cree, otra que sí cree, una que es farsante. Perdón, perdón, llegó mi hija. Les decía que es un tema muy polémico. Hay gente que cree, hay gente que no cree, otra gente que dice creer y en realidad no cree. Entonces, no me gusta hablar tanto de esto, pero sí he tenido algunos sucesos por ahí paranormales. Y muchachas, lo que les puedo decir es que desde que tengo uso de razón me han pasado ciertas cosas que no tienen explicación. Entonces sí creo. La respuesta es sí. Si quisieran que hable más a fondo de esto, pues déjenmelo en los comentarios. A ver si me atrevo a platicar de esto porque me da un miedo. No se imaginan. De hecho, ahorita que estoy hablando de esto, ¡oh!, me da miedito. ¿Saben qué es lo que me da mucho miedo cuando grabo? Que a la hora de estar editando vea algo atrás de mí, algo que no veo al momento, no sé, eso me da un buen de miedo, no saben, muchísimo miedo. Vamos a ver qué pasa. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, principalmente a la muerte, yo creo que todos.
está con atorado, pero tengo mucho miedo a la muerte. Y lo segundo, a hablar de cosas paranormales. Lo tercero, y ya por último, a la oscuridad. Me da mucho miedo la oscuridad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí, me da miedo. Y bueno, esas han sido todas las preguntas que respondí el día de hoy. Si ustedes quieren preguntarme algo locochón, lo pueden hacer aquí abajo. Se los voy a contestar, por supuesto. Yo me despido. Gracias por haber visto este video. Les mando un besote. Gracias a todas las chicas que me escribieron. Las invito a que se suscriban si es que no están suscritas. Y nos vemos en el próximo video.